Estamos una noche más transmitiendo a través de Canal UCR, SINAR, Canal 13 y Radio Nacional y todas nuestras plataformas digitales. Una noche más del Festival Internacional de las Artes 2017. Hoy vamos a disfrutar, y ya lo estamos haciendo aquí desde la Plaza de la Democracia, de música celta. Y más adelante, a las 9 de la noche, también vamos a disfrutar de la orquesta típica Fernando Fierro desde Argentina. Así que le invitamos a que ya disfrute del Festival Intercéltico de Costa Rica. Estamos disfrutando de la música de Peregrino Gris, una banda nacional, y hoy vamos a vivir y conocer sobre esta música de origen nórdico, pero que en Costa Rica tiene muchos seguidores y está la Plaza de la Democracia llena, así que le invitamos a que nos acompañe a la tarima y disfrute de esta noche. Ya mañana también tendremos el cierre, pero por supuesto le llevaremos todos los detalles a través de las televisoras de servicio público de este país y también a través de Radio Nacional. Le invitamos a que nos busque también en Facebook e Instagram, que comparta sus publicaciones con el hashtag Julio Movido y sea mañana parte del video con los créditos, en los que todas las personas que hayan compartido sus publicaciones, videos, fotografías y demás con este hashtag aparecerán ahí, así que usted puede ser parte también de la producción que hacemos con mucho cariño para usted y que queremos que usted también participe. Mañana vamos a tener a partir de las 4 de la tarde el Kim Robinson desde Colombia con Calypso. Después a las 6:30 de la noche vamos a disfrutar de Sonámbulo Psicotropical, la banda nacional, y después de eso también vamos a tener Ginkgo Antagon, un teatro acción de Alemania. Así que también le invitamos a que mañana nos acompañe y disfrute de todo esto que nos ha traído el FIA. Así que ahora nos vamos a tarima a disfrutar de esta música celta, Peregrino Gris.
Gracias. Felicidad. Es lo que sentimos hoy, una gran felicidad. Todo esto es para ustedes. ¿Lo están disfrutando? Sí. Levante la mano el que no está disfrutando, para ver cuántos hay. Una por allá, para ver. Muy bien, muy bien. Ahora los que sí están disfrutando, a ver, un gritillo. Qué bien. Buenísimo, vamos con otra. Ahí está Giancarlito ya con sus gritos buenísimos. Y bueno, queremos enviar acá desde Costa Rica un gran saludo a uno de los fundadores del Festival Intercéltico que nos está escuchando acá desde Galicia, España, Abraham Fernández. Quiero pedir un aplauso para él, que él definitivamente fue uno de los precursores del Festival Intercéltico de Costa Rica. Es un gran gaitero y uno de mis grandes amigos personal también. Y bueno, pues le enviamos de verdad un gran saludo a nuestro hermano Abraham. Y bueno, vamos con este tema que dice así. Brandon Pérez, no sé quién es. Thank you.
Huracán. Bueno, y volvemos a los dragones. Ahora vamos con el tercer dragón de nuestro tercer disco. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por todo ese apoyo que nos siguen dando. Y como dijo Rodri, estamos vivos. No crean que el grupo ya se acabó, como nos han dicho. Inclusive un día estos ahí un chico me puso ahí en Facebook eso. Pues no, aquí estamos y seguimos y vamos a seguir hasta donde el cuerpo aguante. Ronda más impresionante en el centro, lindísimo, buenísimo, excelente. We'll be right back.
A ustedes las gracias, de verdad. Y bueno, pues muy feliz de verdad ver tanta gente. Definitivamente tenemos que organizar el quinto festival también, ¿verdad? Tenemos que hacer más festivales intersépticos y traerles más gente a ustedes para que conozcan también todo lo que se hace afuera, los supergrupos que hay allá y bueno, también presentar a los grupos nacionales que están trabajando, como hoy vieron, pues de acá tenemos a Session, que también es un grupo que tiene varios años de estar trabajando, y también Arbore Lume. Y bueno, pues muy contentos también de tenerlos a ellos acá y que sean parte del festival. Bueno, ahora vamos con un tema en el que yo toco la guitarra, por cierto. Así que denos un momento. Brincando de los ojos. Dime la de dientes.
Johan Solano en la gaita escocesa. Voy a ver el teléfono aquí que tengo el repertorio a ver si falta alguna. No, ya no hay más. Buenas noches y gracias. Okay, sí, vamos con otra más. Este tema se llama, que lleva también el nombre del segundo disco, se llama La Confrontación. Hola, hola. Bueno, muchas gracias de nuevo. Queremos agradecer de nuevo al Festival Internacional de las Artes por meter el Festival Intercéltico dentro de la programación del FIA, darnos esta fecha bonita de un sábado tarde, noche. Gracias a Silvi Durán, que nos dio pelota primero, a Ada Acuña y Marianela Protti, que nos reunimos para ver cómo hacíamos esto y lo logramos. Y por supuesto, un aplauso a todo el personal técnico, nos han ayudado muchísimo esta noche, bueno, todo el día. Andrés Machillo, Rafita, todos los demás. Y bueno, Elías, por supuesto, el máster ahí, ingeniero. Y bueno, un aplauso para todos ustedes, muchas gracias. En el violín bajo eléctrico, Randall Nájera. (Risa)
Eso, tiene club de fans y todo. Lo tomamos prestado de Fofo Godi, Debbie Nova y 424, Juan Carlos Pardo. El primer loco que quiso tocar gaita en Costa Rica. No solo una, sino varias. Cuando vivíamos juntos, solteros y todo, yo me tiré todo el pacho, como dicen, el aprendizaje de mi hermano Eduardo Oviedo, gaita escocesa, gaita irlandesa, whistles, flautas. Y bueno, Eduardo es el director del Festival Intercéltico. Con mucho gusto, con muchísimo gusto, de verdad. Bueno, quiero presentar a mi hermano acá, que fue el que también me dio pelota cuando tocaba la vaca. Decía mi mamá, que paz descanse, que yo estaba tocando la vaca cuando empecé los primeros ensayos, ¿verdad? Eso, que sonaba así como una vaca, de verdad. Y bueno, pues como dicen, Rodri me dio pelota y empezamos a hacer música juntos. Entonces, de ahí fue que fue saliendo lo que se llama Peregrino Gris. Así que un aplauso para Rodri, acordeón, guitarra y teclados. Thank you.
Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, y yo particularmente quiero darle un agradecimiento muy especial a Rocío y a mis dos hijas, Fabiola y Elena, porque han tenido una paciencia increíble conmigo todo este tiempo para todo este montón de cosas y la organización del festival, que pues que ha sido bastante complicada. Así que les agradezco de corazón y las amo y las llevo siempre en mi corazón. Muchas gracias. Bueno, todo esto que ustedes ven en pantallas es del CINAR, Canal 13, transmitiendo en vivo parte del FIA. Queremos agradecerles a ellos y también a Radio Nacional, que es la radio 100% con música nacional. Entonces, un aplauso para el CINAR. Muchas gracias. También queremos agradecer al famoso Zoila de Peregrino Gris, Luisito Alfaro, que está por allá atrás, que ha sido siempre nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro técnico, asistente, trae comida, todo, todo, todo. Y también a Julia Alvarado, que está en redes, que está por allá también, está escondida, que ha sido también un apoyo increíble en todo el festival y para Peregrino Gris. Y también a Luisito Alvarado, que fue el que nos presentó y también fotógrafo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una... No sé si quieren otra. ¿Quieren otra? Otra, otra, otra. Vamos. Ok, vamos con otra de Peregrino. Bueno, ya para que se manden un baile así de lo más bravos, unas polquitas.
¡Gracias! Escuchábamos a Peregrino Gris, la gente está muy entusiasmada aquí en la Plaza de la Democracia, disfrutando de este grupo nacional, género celta, con folk y fusión. Así que hemos conocido esta música bastante diferente y no tan habitual en nuestros espacios musicales, pero con muchos fanáticos aquí desde la Plaza de la Democracia. Y parece que la gente quiere más de este grupo. Vamos a escuchar si los van a complacer. Y de paso queremos saludar a Abraham Fernández, que nos está sintonizando a través de la página de SINAR desde Vigo, en Galicia. Imagínense, entonces, pues qué honor que al otro lado del mundo también están disfrutando de esta transmisión de Canal 15 de la UCR y de SINAR Canal 13, unidos para llevarle todos los detalles del Festival Internacional de las Artes 2017. Escuchábamos a Peregrino Gris, que trae una propuesta de la música celta, que es conocido, aunque no es un género musical como tal, por ser la música proveniente de Irlanda y de Escocia principalmente. Entonces se ha agrupado y se ha conocido así a la música celta, pero tiene que ver más con una identidad cultural de grupos de población de este sector de Europa del Norte. Peregrino Gris es un grupo costarricense y empezó en el 2001, ya en el 2003 lanzó su primer disco, y bueno, han venido como un proyecto de investigación de la música también, y a través de esta investigación ya luego se lanzaron como grupo y se han presentado inclusive en centros educativos en el país y en diferentes espacios para conciertos en la escena musical de Costa Rica, y lo hemos disfrutado hoy. Recuerde que usted puede también buscar información del Festival Internacional de las Artes en nuestras redes sociales, en Facebook Canal UCR, también en las redes sociales del SINAR Canal 13, así lo encuentra, SINAR Canal 13 en Facebook. Así que nos vamos para tarima, porque sí, Peregrino Gris va a complacer al público con más música. Bueno,
escuchábamos a Peregrino Gris en este Festival Internacional de las Artes y hoy cerrando el cuarto Festival Intercéltico de Costa Rica. Ya desde la tarde compartimos este tipo de música con una propuesta argentina y ahora la propuesta costarricense con Peregrino Gris. Pronto los tendremos también aquí más adelante en el set para conversar con ellos y que nos cuenten sus impresiones. Esta música, como mencionaba hace un rato, conocida como celta, pero que para Peregrino Gris trae una fusión entre el folk, la música celta y pues algunos otros ritmos, música original y tradicional inspirada en la música de Irlanda, de Escocia, pero también de otras partes del mundo. Ellos iniciaron en el 2001, en el 2003 sacaron su primer disco y bueno, hoy se presentaban para cerrar este cuarto Festival Intercéltico con la Plaza de la Democracia bastante llena aquí en la penúltima noche del Festival Internacional de las Artes 2017, como hemos disfrutado a través de Canal UCR, de Canal 13, de Radio Nacional y de todas nuestras plataformas digitales. Qué gusto que usted nos acompañe. Mañana tendremos la noche de cierre también, que promete ser espectacular. Y eso sí, desde temprano a las 4 de la tarde unimos la transmisión de Canal UCR y de Sinar Canal 13 para llevarle todos los detalles de la noche de mañana, ya el cierre de este festival. Escuchábamos al grupo Peregrino Gris, que está conformado por Eduardo Oviedo, por Rodrigo Oviedo, Randall Nájera y Orlando Ramírez, pero vimos que al final de la presentación se subió un montón de gente a tarima a compartir de esta música. Ahora vamos a un corte, pero cuando volvamos los tendremos acá para conversar con ellos. Ya casi regresamos. Las intersecciones son zonas de alta incidencia de accidentes con motociclistas. Evitarlos es un asunto compartido entre motos y carros. Disminuir la velocidad cerca de los cruces, hacerse visible y anticipar los movimientos es fundamental. Evitar los puntos ciegos y verificar dos veces qué viene antes de cruzar con una correcta posición dentro del carro puede evitar un accidente. En un choque, todos perdemos, pero algunos llevan la peor parte. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La banca para el desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. Abrí tu ventana y descubrí toda la música que Colby te trae. Vení y acompáñanos todos los días en la Plaza de la Democracia. Del 29 de junio al 9 de julio en el FIA. La ventana para descubrir el arte. El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. ¡No te ahogues! Mantenete a flote y salí de tus deudas con tu salvacrédito Cristal. Banco Cristal compra el saldo de tus tarjetas a 7 años, el mayor plazo del mercado para que pagues menos por mes. ¡Hablemos! Llama al 2211 1122 o visita cualquiera de nuestras tiendas. Cristal, el banco que nació para la mujer. Estamos de regreso desde el Festival Internacional de las Artes 2017. Estamos en la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, disfrutando de una nueva noche de conciertos aquí en tarima y ya tenemos invitados en nuestro set de Canal 15 de la UCR y de Canal 13. También recuerde que nos puede acompañar en Radio Nacional. Están con nosotros los chicos de Árbol el Hume. Exacto.
Ticos y nos vienen a contar. Ellos estuvieron también participando del cuarto Festival Intercéltico de Costa Rica y aunque no los vimos en la transmisión, la gente que se llegó aquí a la Plaza de la Democracia pudo disfrutar con la música de ellos. Entonces, pues, les agradecemos mucho que nos acompañen y nos vengan a contar de su grupo. Podemos empezar tal vez presentándose con la gente para que los conozcan y qué hacen en cada uno. Ok, yo soy Kevin Murillo, soy el de la gaita y flautas. Mi nombre es Gustavo González y soy batería y percusión. Yo soy Jason Aguilar, guitarra y guitarra eléctrica. Gian David Alonso, piano y acordeón. Yo soy Edwin Pérez, bajo. Yo soy Johan, gaitero invitado del día de hoy. Uh-huh. Bueno, chicos, hasta invitado tenemos por aquí, exacto, que sí. Ahorita lo repetimos también, porque es parte de Peregrino Gris. Cuéntenos cómo inician en esto de la música y cómo se definirían ustedes, porque la música celta, ¿verdad?, pertenece más bien como a una región del norte de Europa y la gente no conoce mucho, entonces a veces se hacen como fusiones, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente cómo es esa música? Sí, en nuestro caso, pues nos nace la pasión de la música celta. Iniciamos en el primer cinem que hubo en el país, uh-huh. Ahí nos integramos como grupo y eventualmente nos separamos porque ya el grupo quería hacer sus propios proyectos. Nos acoge Casa España, uh-huh, y nos permite desarrollarnos durante estos 9 años que tenemos ya de como grupo. Y pues bueno, nosotros unos ticos haciendo música celta, o sea, ¿cómo justifica usted un tico haciendo música celta? Pues bueno, se nos ocurrió la idea de que bueno, hay que fusionarlo con ritmos más latinoamericanos, uh-huh, cuestiones que son más conocidas acá, y pues nos fuimos por esa parte del celta fusión, si quiere verlo de esa forma, y eso ha sido lo que nos ha ido definiendo, digamos, con los años. ¿Qué tanto le gusta a la gente en Costa Rica la música celta, verdad? Como veíamos, cómo tropicalizar la música nórdica de Europa. ¿Cómo se vivió el ambiente en el concierto de la tarde y la respuesta de la gente en las diferentes presentaciones que ustedes tienen? Sí, bueno, desde la tarde que iniciamos nosotros a las 3 fue increíble porque había muchísima gente y la gente estaba disfrutando, muy familiar. Usted veía de todo tipo, niños, adultos. Fue un compartir muy bonito, ¿verdad? Este espacio que abre el FIA para los grupos es muy importante, ¿verdad? Para poder difundir las diferentes corrientes, ¿verdad? Y música de cada grupo. En el caso de nosotros, la música celta y auspiciando el Intercéltico, pues bueno, dio un espacio muy grande para que hubiese toda una tarde de música celta, ¿verdad? Que fue increíble y que, bueno, pocas veces se ve algo como esto. Y la gente que quiera buscar información sobre la agrupación de ustedes, que quiera saber, bueno, dónde tocan, cómo los contacto, dónde los puede buscar. Bueno, nos pueden buscar por medio de Facebook, uh-huh, al Facebook de Árbore Lume. Árbore Lume. Okay. El nombre es un poco complicado, entonces. ¿Sí? Sí, bueno, que se escribe ARBORELUME, Árbol de Lume, para que lo busquen en Facebook. Significa árbol de fuego en gallego. Ah, ok, muy bien. Sí. Bueno, ¿y qué tienen proyectado para hacer, verdad? ¿Qué planes tienen para que la gente que los busque en Facebook también, pues ya se quede antojadito como de los planes que tienen? Próximamente, bueno, estamos teniendo unos eventos privados, pero esperamos también tipo noviembre hacer la segunda noche celta de 2017, que hace un mes hicimos una noche celta también, un llenazo increíble en Casa España, Sabana Norte. También a finales de año esperamos ir también a festivales como Guanacaste Arte, Festival Las Tortugas, más allá de la zona norte. Y sí, ahí por el momento hasta ahorita así estamos. Chicos, para cerrar, un mensaje a la gente que les sigue, que viene a apoyarlos y que anda buscando siempre disfrutar de la música que ustedes hacen. Bueno, que siempre apoyen primero que todo el talento nacional, ¿verdad? Que no únicamente bandas extranjeras y demás, desde Peregrino Gris, Seison, ¿verdad? La parte de Árbol Lume y los muchachos de Bri, ¿verdad? Pero que eso, apoyen el talento nacional, el FIA está lleno de talento, está lleno de cosas hermosas y que asistan a los eventos y que si nos ven por ahí en un evento, pasen adelante a saludar y comparten con todos nosotros. Pues muy bien, muchas gracias chicos, ellos son Árbol Lume, una banda nacional que estuvo disfrutando aquí de la Plaza de la Democracia en el Festival Internacional de las Artes. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más de este Festival Internacional de las Artes. Pero antes, también le presentamos una información que tenemos preparada a nuestro equipo de producción sobre la orquesta esta típica Fernando Fierro, que se presenta aquí a las 9 de la noche en vivo por Canal UCR y Canal 13. Vamos a esta información, ya volvemos. La orquesta típica Fernández Fierro cerrará la presentación de conciertos este sábado en la Plaza de la Democracia.
La Orquesta Típica Fernández Fierro desde Argentina está integrada por 15 artistas y tiene más de 17 años de trayectoria artística. Esta agrupación es llamada la Aplanadora del Tango y ha revolucionado la escena del tango con su sonoridad y puesta en escena. Sus trabajos discográficos iniciaron en el 2002 con Envasado en Origen. En el 2003 presentaron Destrucción Masiva. En el 2009, Fernández Fierro. En el 2012, Tix. Y en el 2014, En Vivo. Fue parte del line-up de las ediciones chilenas e inglesas del Festival WOMAD de Peter Gabriel y también del Festival Lollapalooza de Buenos Aires. Esta orquesta se encuentra muy orgullosa de estar participando en el Festival Internacional de las Artes. Bueno, nosotros siempre hacemos, nuestras presentaciones son muy concisas, el concierto dura una hora, los temas son cortos, sale uno atrás del otro como Golazo de Carrió. Y bueno, mucha energía, mucho más allá de que es la música que hacemos es tango, también hay mucho rock and roll en las presentaciones. Ellos forman parte de esta curaduría que tiene que ver con Argentina como país invitado de honor, ¿verdad? Es un claro exponente del tango alrededor de todo el mundo y del tango que combina esa herencia del tango como música, como patrimonio cultural de la humanidad y a la vez como tradición junto con innovación, puesto que hacen sus propias composiciones y tienen una mirada muy especial sobre el tango. Estamos de regreso después de esta información sobre la Orquesta Típica Fernández Fierro, que se presenta a las 9 aquí en la Plaza de la Democracia, que esperamos que usted disfrute montones también de esta propuesta de tango desde Argentina. Y ya tenemos invitados aquí en el set, nos acompañan los chicos de Peregrino Gris y nos vienen a contar sobre esta puesta en escena que tuvieron hoy desde la Plaza de la Democracia. Bienvenidos, muchachos, y si pueden presentar para que la gente los conozca. Muchísimas gracias, yo soy Eduardo Oviedo. Hola, soy Randall. Juan Carlos Pardo. Y Rodrigo Oviedo. Yo soy Peregrino Gris, agrupación nacional que estuvo aquí animando a toda la Plaza de la Democracia con esta música celta folk fusión. Explicarle a la gente cómo empezaron ustedes en esta corriente musical. Hijo, eso es complicado. Pero bueno, sí empezamos. Yo empecé a tocar la gaita, fue una de las curiosidades que yo tenía en mi vida y empecé a tocarla. Y luego Rodrigo pues empezó conmigo como a hacer música un poco. Nosotros teníamos una visión. Tengo hermanos aquí, tengo sí, dos no hermanos. Teníamos una visión como netamente celta, sino que veníamos de otras tendencias, del rock, de progresivo, de clásico, de lo electrónico, de escuchamos música andina, montones de música que digamos como que van alimentando, ¿verdad? Luego cuando se integró Randall, pues nos aportó todo su conocimiento y también todas sus tendencias musicales y todo todos sus talentos los puso al servicio del grupo y entonces empezamos a hacer la música que nos gusta hacer, simplemente. Eso fue todo, empezamos a hacer la música que nos gusta, entonces no nos comprometemos con un estilo exactamente, sino que hacemos lo que queremos, esa es la verdad, porque si queremos hacemos poco de progresivo, es un folk, pero tiene algo de celta combinado con algo de rock. Nosotros hacemos lo que queremos. Es nuestro proyecto. Bueno, ¿y qué quieren hacer ahora a partir de esta presentación en el FIA? ¿Qué están proyectando hacer, verdad? Ustedes que hacen lo que quieren, vamos a ver qué quieren hacer de ahora en adelante. Bueno, pues lo que queremos y lo que podemos, porque hay posibilidades, que puertas que se abren, otras que no tanto. Pero, por ejemplo, ahora viene una gira por Galicia y por Portugal, allá en España y Portugal, de una gira de son un par de semanas que estamos por allá. Y luego, bueno, ya estamos creando, nosotros tenemos 3 discos de música 100% original y estamos creando los primeros temas ya con miras a un cuarto disco. Entonces, o sea, ya hay trabajo ya para rato y seguir tocando todo lo que podamos, por supuesto, ¿no? Entonces, igual en esos temas, explorar cosas nuevas, ver qué cosas hacemos, no repetirnos. Entonces, siempre ahí, como dice Eduardo, hacemos lo que queremos, pero también
que no nos repitamos, o sea, hacer cosas nuevas también siempre. Nosotros mismos innovarnos. Ajá, y leía por ahí que bueno, que ustedes también surgieron a raíz de investigación que han hecho, ¿verdad? Sobre diferentes influencias musicales. Entonces, si nos cuentan también de eso y de presentaciones que han tenido también en centros educativos, por ejemplo. Ajá, sí, digamos, sobre todo, bueno, si tocamos esta música con influencia irlandesa, escocesa, hay que estudiar los estilos, los estilos tradicionales. También tocamos un poquito de música tradicional de Irlanda, de Escocia, entonces como que uno aprende de eso para meterlo al grupo, ¿verdad? Y después en la parte educativa, pues hemos ido a muchas escuelas y colegios, incluso una vez tuvimos una gira de 15 conciertos para el Ministerio de Educación Pública, que fue increíble, eran dos conciertos al día, cansadísimo, pero muy lindo, porque fuimos a colegios, a escuelas, pero también había como un kinder, y los niños fascinados con la música, bailan, brincan, hacen palmas, ¿verdad? Y además es ir creando una cultura del gusto por este tipo de música, ¿verdad? Y los instrumentos, y cómo suenan, y enseñarle a los chicos también. Sí, exacto, digamos, cuando nosotros empezamos... Pues para la gente ver una gaita en vivo, alguna gente hacía como, ¡oh! ¡Oh! Una gaita en vivo, ¿verdad? Pero ya ahora está más acostumbrado, ya nosotros tenemos 16 años, ya hay otros grupos, como vieron, nacionales, que eso es lo bueno, somos pocos, pero la idea es estar unidos también. Uh-huh. Y bueno, ya la gente se ha acostumbrado, pero sí, ya hay gente que incluso a veces nos dicen, ah, pero yo creí que eran de otro país o algo así, gente que tal vez no nos conoce, no ha ido a conciertos, pero que sí escucha la música. Entonces, pues bien. Sí. Pues bueno, bien, y por aquí estamos muy calladitos aquí atrás. Tal vez nos cuentan cómo puede encontrar la gente a Peregrino Gris y, ¿verdad?, seguirlos. Ya bueno, nos dicen que tienen una gira internacional para Galicia y para Portugal, pero bueno, aquí en Costa Rica, ¿dónde los encontramos? Sí, es bastante sencillo. Mucha gente estaba pensando que el grupo había desaparecido, pero no, realmente hemos tenido poca actividad acá en el país, pero la poquita actividad que tenemos la podemos encontrar en el Facebook. Tanto en el Facebook de Peregrino Gris, pero también en el Facebook del Festival Intercéltico de Costa Rica, como para este tipo de actividades como la de hoy. Para las cosas más rutinarias en el Facebook, también nos pueden escribir a info@peregrinogris para cualquier contratación. Uh-huh. También tenemos en Instagram, Peregrino Gris Celta. Estamos así en redes sociales, en Twitter también. Y bueno, y justamente que menciona a las redes del Festival Intercéltico de Costa Rica, que hoy disfrutamos de la cuarta edición, ¿cómo surge esta iniciativa? Y bueno, ya escuchábamos que ustedes decían, bueno, hay mucho apoyo, la gente lo está disfrutando mucho y creemos que sí va a haber un quinto Festival Intercéltico. Esa es nuestra esperanza, necesitamos siempre como, bueno, de hecho hemos tenido el apoyo del gobierno hasta el momento, las diferentes administraciones nos han ayudado, y estamos bastante agradecidos porque podemos llevarle estos ratos de alegría al pueblo de Nacional. Uh-huh. Pero necesitamos de ese apoyo que sea continuo, ¿verdad? Para poder traer estos músicos de otros países y poder compartir, como por ejemplo hoy que estamos compartiendo con este gran baterista que se llama Juan Carlos Pardo, baterista de Debbie Nova, Fofo Godi, 424. ¿Y se imaginaba usted tocando en un festival intercéltico? Mira, es que en realidad no, yo a ellos les conté, yo soy mucho menor que ellos, aunque no parezca. pero yo a ellos les contaba que yo en otra época los vi a ellos en otros festivales como en el Festival de Mundo Loco, y los iba a ver, digamos, a fechas en Jazz Café y así, y me llamaba mucho la atención como el sonido que tenían, que sonaba demasiado celta para ser tres latinos. yo no me imaginaba, digamos, como estar tocando con ellos. En algún momento compartí con Randall por otro lado, y ahora estoy súper contento porque a mí también me ha tocado lo mismo que ellos, les ha tocado vivir un poco, como de investigar un poco. A mí también me ha tocado porque yo no estaba muy familiarizado con el género ni con como los ritmos y ese tipo de cosas, y ahí voy poco a poco, pero yo muy contento de participar y de estar con ellos, y ahora también de compartir con ellos allá en Europa. Uh-huh. Y bueno, como ustedes decían, bueno, han investigado para empaparse de la cultura celta. ¿Qué tanto se han apropiado de eso? Porque también influye, ¿no?, en la creación artística. ¿Qué tanto ustedes dicen, bueno, escucho música celta, soy tico, pero como gallo pinto y no sé, ¿verdad? ¿Cómo también en la vida fuera de los escenarios también influye ese contacto con la cultura celta? Por supuesto, hay que escuchar mucho música, a músicos. El hacer estos festivales nos ha permitido compartir con músicos de Irlanda, de México, de Galicia, ahora de Argentina, y como compenetrarnos también con los músicos costarricenses, ¿verdad?
Entonces, por supuesto, hay que seguir estudiando. Hay cosas técnicas que tienen los estilos que hay que aprenderse, cómo se hacen ciertos adornos, para que suene con ese sabor. Uh-huh. Nosotros igual, somos más fusión, pero tiene que tener un poco de la técnica y la cuestión tradicional, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que sí. Bueno, son conocidos principalmente la música de Irlanda y de Escocia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ustedes van para Galicia, allí también, en esa la frontera con Portugal. Uh-huh. Entonces, ¿cómo van desarrollando ese estilo de ustedes y apropiándolo aquí a nuestro... Sí, bueno, también Eduardo contexto. En algún momento, es que digamos, Randall y Eduardo viajaron en algún momento a Estados Unidos, estuvieron unos cursos allá. Uh-huh. De música irlandesa, que son un par de semanas de solo eso. Sí. Yo estuve en Galicia en el 2010, estuve 15 días con un amigo acordeonista que me dio clases también. Entonces uno va a los lugares, se empapa del asunto, uh-huh. Viene para acá y trae como esa influencia también. Y bueno, Eduardo también fue a Irlanda, Randall, los primero fueron juntos a Irlanda, Escocia, después Eduardo fue a Irlanda, también fue a Galicia a unos uh-huh. cursos de gaita gallega. Entonces como que es una mezcolanza un poco de todo, ¿verdad? De todas las influencias, porque Eduardo no solo toca una gaita, toca tres diferentes, hasta tiene otra que casi no usamos en el grupo, o sea... Y yo, bueno, ahora que los estaba viendo en el concierto, yo decía, bueno, qué cansado debe ser, porque hay ratos que van seguido en la gaita, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo mantener el aire tanto uh-huh. rato? Sí, es interesante, es un instrumento muy interesante. Al principio es como muy frustrante porque uno empieza a tocar la gaita y no le suena o le suena mal, entonces hay como que ir desarrollando cierta fuerza un poquito, ¿verdad? Para, es como ponerse en forma un poco, como que usted dice, es que voy a empezar a correr, ¿verdad? Entonces los primeros días usted se siente como arratonado, ya después empieza a correr un poquito más, es algo así y luego pues sí, tiene una técnica, digamos, que por lo menos yo sí he tratado de respetar el estilo de cada gaita, digamos, la gaita irlandesa tiene un lenguaje, la gaita gallega tiene un lenguaje también diferente al de la gaita irlandesa, tienen ciertas cosas parecidas, pero no son iguales definitivamente, y la gaita escocesa es otro mundo también, entonces, cada uno de esos mundos he tenido que explorarlo por separado, y me gusta, cuando estoy con una gaita es como que me pongo el chip de gaita irlandesa, entonces estoy tocando gaita irlandesa, entonces, hay gente que a veces le gusta hacer mezclas, de la forma de tocar de un instrumento, pero a mí me gusta como tratar de enfocarme en el instrumento que estoy tocando, digamos. Entonces, ha sido un trabajo de investigación de años y eso, y seguimos en esto, ¿verdad? Seguimos adelante. Pues bien, chicos, hoy también sabemos que como decían, ¿verdad? Es cansado tocar la gaita y ya estuvieron presentándose ya en el escenario. Los bajamos rapidísimo para que vinieran a contarnos, entonces los vamos a dejar que vayan a descansar. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, disfrutar de esta transmisión a través de Canal UCR y de Sinar Canal 13 y todas nuestras plataformas digitales. Muchas vamos gracias. A un corte, despedimos a los chicos, pero ya casi volvemos. El Circo Zoé conquistará a los presentes del Festival Internacional de las Artes este fin de semana. El Circo Zoé está integrado por 8 personas provenientes de Italia y de Francia. La presentación que ofrecerán durante este fin de semana es denominada Naufragata. Estos artistas proponen un viaje de tambores y acrobacias que llevarán a los niños y adultos a disfrutar por más de una hora. No se pierda la presentación de Circo Zoé en el Festival Internacional de las Artes. Es un espectáculo de circo y música, es un espectáculo original, tiene muy buena técnica, muy buena música, es por toda la familia, porque tiene personaje cómico, como tiene poesía, y esperemos de ver mañana. Es un circo formado de artistas italianos y franceses. Es un circo, decimos, como el número de gente chiquito, somos 8 personas, un técnico, 5 artistas circenses y 2 músicos. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. ¡No te ahogues!
Mantenete a flote y salí de tus deudas con tu salvacrédito Cristal. Banco Cristal compra el saldo de tus tarjetas a 7 años, el mayor plazo del mercado para que pagues menos por mes. ¡Hablemos! Llama al 2211 1122 o visita cualquiera de nuestras tiendas. Cristal, el banco que nació para la mujer. Abrí tu ventana y descubrí toda la música que Colby te trae. Vení y acompáñanos todos los días en la Plaza de la Democracia. Del 29 de junio al 9 de julio en el FIA, la ventana para descubrir el arte. Ya, Luis. Tengo que entregar esto mañana. Ahora no, Luis. Dije que no. Perdón. Entiendo que no es el momento. Más bien, te preparo un cafecito. Gracias, mi amor. Ser violento es una decisión. Machismo, un mensaje de UNAFUT y el INAMU. Descarga ya el app oficial de UNAFUT FPD. Estamos de regreso desde el Festival Internacional de las Artes 2017. Todo el arte y la cultura de Costa Rica y de otros países que nos visitan, se la llevamos desde San José a todos los hogares costarricenses a través de la señal de Canal UCR, Canal 13, SINAR, Radio Nacional, todas nuestras plataformas digitales para que usted disfrute de todo lo que hemos vivido en este Festival Internacional de las Artes, hoy en la penúltima noche, que más adelante va a calentar con la Orquesta Típica Fernández Fierro, que nos visita desde Argentina, el país invitado especial de esta edición del FIA, la edición número 15, y vamos a disfrutar una propuesta de tango muy particular, así que le invitamos a que nos acompañe a partir de las 9, van a estar en tarima. Pero antes, también tenemos una información lindísima que han preparado nuestros compañeros de producción sobre otra de las caras también del Festival Internacional de las Artes, que es una función social, invitar a todos los diferentes grupos de la población a disfrutar del arte y de la cultura. En este caso, las privadas de libertad pudieron disfrutar con sus hijos de una obra dedicada y dirigida a los pequeñines, pudieron salir de los espacios en los que normalmente están recluidas y, o sea, no solo salir por primera vez con sus hijos, sino que también disfrutar de las actividades del Festival Internacional de las Artes, para que vean que es música, teatro, circo y mucho más, pero que tiene una función social también, llevarle la cultura, llevar el arte a las poblaciones que normalmente han quedado excluidas de este tipo de espacios, para que todas las personas podamos disfrutar sin importar nuestra zona geográfica o nuestras características, pero para que todos disfrutemos del FIA. Así que ahora nos vamos a ver esta nota que han preparado nuestros compañeros. Ya pronto volvemos con más adelante, la Orquesta Típica Fernández Fierro desde Argentina. Vamos a ver ahora esta información. La organización del Festival Internacional de las Artes se dio a la tarea de que 17 privadas de libertad y sus hijos disfrutaran del Festival Internacional de las Artes. La negociación para que estas madres de familia asistieran se dio desde hace un mes. Ellas compartieron con sus niños en la antigua aduana y disfrutaron de la serie animada Las Aventuras de Tío Conejo y la presentación del Circo Zoé. Para la producción del FIA es muy importante que estas reclusas asistan y se diviertan en familia, ya que el Festival Internacional de las Artes es considerado para todos los costarricenses, sin importar su condición. Lo más importante es saber y creer de corazón que el arte transforma, el arte empodera, que ellas sepan en el módulo materno infantil, en donde van a compartir solamente 3 años en compañía de sus hijos, que sí se puede, que sí se vale soñar, que todos tenemos una segunda oportunidad, que la sociedad después, a través incluso de diferentes disciplinas artísticas, se nos puede abrir en un abanico enorme de posibilidades para reinsertarse a través del arte a la comunidad.
noche. Qué gran función la que tiene el Festival Internacional de las Artes de también llevar el arte y la cultura a otras poblaciones como la que veíamos en la nota anterior. Pero tenemos muchísimo más en este festival y bueno, los que nos han acompañado pudieron disfrutar ayer de una noche con la milicia, primero con Ska y luego con República Fortuna, la cumbia en la calle, dos agrupaciones nacionales que movieron a todo mundo que se acercó aquí a la Plaza de la Democracia. Si usted no nos acompañó o si quiere revivir los principales momentos de esta noche mágica del Festival Internacional de las Artes, hemos preparado también contenido haciendo un resumen de todas las emociones que vivimos ayer aquí en el festival y mucho que está todavía por venir. Recuerde, más adelante a las 9 de la noche, Orquesta Típica Fernández Fierro desde Argentina. Ahora vamos a ver qué pasó la noche de ayer. Quisiera saber cómo se hace una maraca. Quisiera saber cómo se hace una maraca. Se coge la guira, se coge la guira, se pone a seguir. La diversidad de espectáculos en la tarima principal del FIA trajo al Ska de la Milicia este viernes 7 de julio. Una agrupación cuyos seguidores no abandonan aún bajo la lluvia. Los presentes disfrutaron de una presentación cargada de energía, tanto que la lluvia temerosa salió huyendo para que los milicianos continuaran repasando todos sus temas. La República Fortuna encendió a los presentes con su propuesta de cumbia callejera y ritmos criollos entremezclados con el rock o el ska. Una gran sorpresa para el público fue la participación de don Oscar Salaberry, ex embajador argentino y estupendo músico al bandoneón, quien tocó un par de temas con la banda como tributo al país invitado especial del FIA, Argentina. En su show, La República también sorprendió con mascaradas y banderas ticas, que al ondear despertaban el espíritu tico. Shows sorprendentes como estos han hecho las delicias de los asistentes en el FIA 2017.
Continúe hasta el domingo compartiendo con nosotros por Canal 13 y Canal UCR estas estupendas presentaciones artísticas. Todos los detalles del Festival Internacional de las Artes 2017 hasta su casa, gracias al trabajo de un equipo enorme, de tanto de Canal UCR como de SINAR Canal 13, Radio Nacional, las plataformas digitales. Acá detrás de cámara hay un montón de gente trabajando para llevarle a usted todo el arte y la cultura del festival aquí en la Plaza de la Democracia, la Abolición del Ejército, pero también hemos estado grabando otros espectáculos en diferentes de las 14 sedes que tiene este Festival Internacional de las Artes, alrededor de kilómetro y medio aquí en San José, y llevándolo a usted hasta su casa. Si usted no puede venir, nosotros le llevamos todo el arte y la cultura a través de la pantalla de su televisión. Es una gran oportunidad. Y si usted se acaba de unir a la transmisión, si no nos ha podido sintonizar estos días, le cuento que en nuestras plataformas digitales usted encuentra muchísima información. No solo nos puede sintonizar a través de la tele, sino que también en www.canalucr.ac.cr tenemos la transmisión en vivo. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal UCR. Por su parte, en SINAR Canal 3 en Facebook, en Twitter, en Instagram, han estado compartiendo un montón de información, fotos, los momentos, para que usted no se pierda ni un detalle de lo que se vive aquí en la Plaza de la Democracia y en todas las diferentes sedes. Y también en la página del SINAR usted encuentra la transmisión en vivo y puede tener también un montón de información más, así que no hay excusa para perderse todos los detalles que le hemos tenido aquí. Y en redes sociales, el hashtag Julio Movido le permite a usted que mañana, al finalizar esta transmisión especial que hemos hecho del FIA, usted sea parte del video que están preparando el equipo de producción con toda la gente que se ha tomado su foto, su video aquí compartiendo con la familia, solo con los diferentes espectáculos, hashtag Julio Movido, y así usted puede ser parte de este video también. Así que hay muchas oportunidades para que disfruten con nosotros. Y todavía el Festival de las Artes tiene mucho que ofrecer. Mañana tenemos la gran noche de clausura que promete estar espectacular. Y para que usted se entere de eso, entrevistamos a Acuña, quien es la productora general de todo el Festival Internacional de las Artes, para que nos cuente lo que implica un espectáculo de esta dimensión, toda la coordinación técnica, cómo se ha disfrutado y demás. Así que vamos a esta nota para conocer todos esos detalles de la clausura y de este Festival Internacional de las Artes 2017. Este domingo 9 de julio será la clausura del Festival Internacional de las Artes a partir de las 4 de la tarde. Así como lo oye, el Festival Internacional de las Artes entra en su recta final, cargado de diferentes presentaciones, entre ellas un espectáculo denominado Ginkgo, una presentación del Theater Action Aragón de Alemania. Las actividades iniciarán a las 4 de la tarde y se esperan más de 15.000 personas para dicha clausura. Entre las actividades tendremos a Elkin Robinson, variedades circenses, impasto al público, cafetal con luces, sonámbulo y Queens of Reggae. Para la actividad se tendrá un operativo de seguridad con cierre de filtros y desde el sábado a partir de las 6 de la noche se hará un cierre de la avenida Segunda hasta el lunes, que abrirá a las 5 de la mañana. El objetivo de este cierre es que los visitantes puedan disfrutar con más tranquilidad del evento. Para esta clausura el domingo a partir de las 4 de la tarde tenemos un programa bastante variado. Quiero invitar a la gente a que venga tranquila, a que venga dispuesta a disfrutar, porque no solamente se va a disfrutar en familia, sino tenemos dos grandes conciertos a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Democracia. Para poder hacer posible la clausura, también vamos a hacer un cierre a partir del sábado a las 6 de la mañana,
hasta el domingo a las 5 de la mañana sobre la avenida Segunda. Ese cierre es para poner al grupo Antagón de Alemania. El programa sería de la siguiente manera: a las 4 de la tarde tenemos a Elkin Robinson de Colombia, que es un grupo de calipso, y tenemos después a Costa Rica con el grupo Sonámbulo Psicotropical. A las 6 de la tarde se estaría presentando, y a las 7:15 tenemos las palabras de agradecimiento de la señora ministra y diversos jerarcas que van a estar compartiendo con nosotros, para que a las 8 en punto demos inicio al espectáculo Jingo del grupo Antagón de Alemania. Ellos ya están en el país y nos estamos preparando para recibirlos y para cerrar de esta manera un festival que ha sido totalmente acogido por la población costarricense y por los artistas internacionales que nos han visitado. Estamos de regreso y aquí me acompaña Randall Vega, director de Radio Nacional, para conversar, Randall, sobre los espectáculos que ya disfrutamos del Festival Intercéltico y también para hablar de la orquesta que viene, la orquesta típica Fernández Fierro desde Argentina. A mí me pareció impresionante la cantidad de gente que vino al Festival Intercéltico. Uh-huh. Ahí en las tomas que tuvimos para nuestras pantallas se veía muchísima gente, pero era la misma cantidad de gente como de las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde que inició el festival. Hay una comunidad celta aquí, impresionante. Me llamó mucho la atención porque la gente que estaba más cerca de la tarima, bailando, ¿verdad?, con los pasos tradicionales de la música celta, del norte de Europa, aquí en Costa Rica, y uno se sorprende mucho, no solo que la siguen, sino que están en todas, como decimos, y se saben los pasos, ahí, ¿verdad?, totalmente empapados. Ahí nuestro compañero Carlos hizo unas tomas con el brazo con el que estamos haciendo esas transmisiones del círculo celta que se armó de baile típico, impresionante. Es una comunidad lindísima, súper amoroso es lo que pasa con la música celta, y eso muy fue lo que vimos aquí. Muy diversa, la gente que la sigue, ¿verdad? Porque sí, a veces lindísimo. Uno dice, bueno, los que siguen tal ritmo musical se visten de esta manera, o ¿verdad? O usted los ve que tienen como un perfil parecido, pero con claro, la música celta es muy diverso. Las subculturas urbanas que llamamos, ¿verdad? Que es, si sos, en mis tiempos, ¿verdad? En los 90s y eso, ¿verdad? Quienes seguían el grunge siempre con camisa de franela a cuadros, o la gente del punk siempre con gasillas en su ropa, ¿no? Y aquí vimos de todo, había personas de todas las edades, de todos los estratos sociales, siguiendo una música maravillosa, además estuvo maravilloso, los 4 grupos estuvieron impresionantes. Que uno se sorprende mucho porque, bueno, conversábamos antes con Peregrino Gris y ver gaitas, ¿verdad?, en escena no es algo que tengamos el chance muy a menudo de hacerlo, entonces, pues es una gran oportunidad para que mucha gente que se acerca aquí a la Plaza de la Democracia a ver qué hay y se encuentran con esta propuesta tan diferente. Sí, bueno, yo ahora en el corre-corre, ¿verdad?, de la producción de estas transmisiones para ustedes, me topaba mucha gente, me decía, ¿y qué sigue ahora? ¿Verdad? Ahora sigue la Orquesta Típica Fernández Fierro. ¡Ay, qué es eso! ¿Verdad? Y así ha sido la constante mucho de las noches acá, y termina la gente disfrutando maravillas, digamos, con Carmelo Torres y su cumbia sabanera que vino desde Colombia. Había comunidad colombiana aquí, pero la gran mayoría de gente no sabía al espectáculo que se iba a exponer, y fue impresionante, una de las noches más lindas, esa de Son de Tequicia y Carmelo Torres. Sí, qué increíble. Y comentábamos aquí también nosotros de que la gente ha venido y ha permanecido aquí, por ejemplo, ayer que hizo bastante frío, que llovió, y la gente con sol, con lluvia, con frío, está apuntadísima con el Festival Internacional de las Artes, y qué bonito el compromiso de la gente de disfrutar de estos espacios. Ayer que fue noche de ska, tarde noche de ska, el concierto de las 3 de la tarde de acá, que era la banda de Punta Arenas, se tuvo que cancelar por la lluvia. A las 5 todavía estaba cayendo un buen aguacero, pero aún así los seguidores del Combo Style llenaron en buena medida la Plaza de la Democracia, y aún bajo la lluvia, porque el Combo Style tocó con aguacero, eso estuvo llenísimo. La gente saca la capa, la bolsa plástica, la sombrilla y se queda aquí. Y ahora tenemos un espectáculo también que usted decía, Randall, mucha gente no sabe, ve el programa y dice, bueno, Orquesta Típica Fernández Fierro, ¿cómo se come? Sí, nos hemos topado mucho eso en el FIA, ¿no? Obras teatrales, de danza, lo que ha pasado en las plazas y en los pasacalles, ¿verdad? Donde la gente dice, bueno, ir a ver danza vasca, ¿qué será, verdad? Y se han topado con expresiones artísticas
¿verdad? Que los terminan marcando, y también en el teatro con obras como Labio de Liebre. Yo he leído montones de reviews de gente diciendo que es la mejor obra que han visto en su vida. Y así. Qué lindo que es el arte, ¿verdad? Que permite hacer eso, que uno vaya sin idea de lo que se va a encontrar y termine disfrutando. Y a mí me pasó, ¿verdad? En la producción ejecutiva del CINART con el FIA, yo que estoy cumpliendo ahí esa función, cuando me topé el preview, digamos, que nos dieron de las obras que venían, la Orquesta Típica Fernández Fierro, yo dije, ¿qué será eso? Me puse a investigar y quedé enamorado. Y pasamos noches en casa con copa de vino escuchando a la Orquesta Típica Fernández Fierro. Es una orquesta de Argentina, de tango, un tango muy muy diverso. Y vienen a presentar un espectáculo que se llama Antipático. Y es un tipo de tango que ustedes tienen que poner atención. Sí, es muy diferente, muy innovador y también... promete ser irreverente, ¿verdad? Imagínate, porque los títulos de sus producciones son bastante irreverentes y yo creo que vienen con una propuesta así. Su canción más famosa se llama Infierno Porteño, así que sí, eso es lo que se las trae, como decimos. Vamos a disfrutar de este concierto. Ya se están preparando en tarima para salir y presentarnos esta versión del tango, ¿verdad? Más que alternativa. Que tengan ustedes 1 hora 20 minutos de una experiencia tanguera que no van a olvidar. Así es, pues bueno, yo creo que ya se están preparando, ya la gente está sentada y bueno, van a disfrutar de esta banda que se formó en el 2001, pero que no solo es un grupo musical, sino que tienen una cooperativa, ellos editan sus propios discos e inclusive administran un club, que se llama Atlético Fernández Fierro, su propio club en donde tocan 2 veces a la semana siempre. Vamos a escucharlos, que disfruten ustedes esta transmisión, Canal 13, Canal UCR y por supuesto... Para la gente que va en el auto y eso, en la 101.5 FM de Radio Nacional. De Radio Nacional, también ahí, si no tienen el tele a mano, también en el celular pueden verlo en el Facebook Live de CINART, Canal 13, se encuentran en el Facebook a CINART y pueden también ahí disfrutar, inclusive, si ahora termina la transmisión y tienen más ganas de ver qué ha pasado en el FIA, ver las transmisiones del Facebook Live de estos días. Así que vamos a disfrutar ya de la Orquesta Típica Fernández Fierro desde Argentina.
Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos. ¿Qué, se van a quedar ahí tan lejos? Dale. Sí. Se murió. Bueno, anda. Sí, estaría bueno si quieren acercarse. Somos argentinos, pero no es tan peligroso. Como un cross del más campeón, y baja la palanca que lo manda a laburar, y no viene el tren, comprime el andén, los sueños se corren, lo que no fue, no espera el tiempo y van morfándose baldosas tus gambetas de piatón. Encadenarte al monitor, fastidio que te inunda, atrofiando un poco más toda emoción, y rematas la suerte pa' que triunfe otro postor. Chocan mal las luces, masticando la retina, y el tic-tac del cuore. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, y el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre. No alcanzó para hacerte más gris Puente Pueyrredón. Las ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre ambiente, esa que quema el asfalto, el dolor, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris.
¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? A ver, tranquilicémonos, dale. Muy bien. Bueno, loco, no sean viejo choto y levántense los de atrás, dale. Las noches beberemos del sueño, las historias de luma distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Gastaremos el día, perderemos el tiempo,
horizonte sin agua para barco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Infancia robada,
sin sentido, apostando al silencio. La semilla crece sorda, bautizada con miedo. Miedo de no verte ahora, miedo de verte de nuevo. Miedo es todo lo que hay, miedo es todo lo que tengo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, son muy amables ustedes. Muy contentos de seguir recorriendo la patria grande. Por primera vez en esta parte, nunca habíamos estado en Centroamérica, así que Costa Rica tiene la desdicha de ser los primeros. Bien, vamos a hacer un tango ahora. Antes también estábamos haciendo tangos. Si no se nota, no se preocupen. Dentro de algunos años se va a notar. Vamos a hacer un tango que dice en sus versos algo así como que la culpa siempre es de la mina, ustedes saben, ¿no? Es un tópico bastante habitual en lo que fue la historia del tango y quizá también de la humanidad, aunque eso lentamente está comenzando a cambiar. Por ejemplo, en nuestro país se le echa todo el tiempo la culpa de todo a Cristina, nuestra expresidenta. Y la verdad que todos nosotros, al menos los que, bueno, nosotros no mucho, pero digamos que trabajamos, estábamos mucho mejor cuando ella era presidenta. Lo aclaro porque ustedes saben que la prensa en toda Latinoamérica es muy tendenciosa y dice muchas mentiras. Así que si hoy en día tenemos un grave problema y una gran vergüenza, se llama Mauricio Macri en Argentina. Bueno, seguimos, Sierpe. Salva en honor de los muertos al fúnebre coche.
brazos al sol. Huesos bailando en la niebla, el tango más fiero llorándole al tiempo. Sopla, sopla con el viento, que solo del aire será el desencuentro. Cierre crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Sin luces, encendiendo brasas en la oscuridad, se acodaron sin hablar y sin moverse, encerrando en el pasado la verdad. Los dos vasos sosteniendo aquellas manos sostenían el silencio y lo demás. No importaba, se sabía, estaba claro, como el humo que dolía una vez más. Que se huele por el aire la jugada, el apuro, el marcar cuatro y correr. Falta poco ya para tomarse el palo, hubo hazaña, biografía, pero fue descarnada la del box, solo les queda aguantar ese silencio de perder. Palabras para seguir en ese rumbo, no se puede ir adelante ni volver. Aplastadas en el suelo las cenizas, solo esperan que las vengan a barrer. Y volvemos a vernos, un paso atrás cada vez, que se huele por el aire la jugada, el apuro, el marcar cuatro y ¡corre! ¡Corre! Bueno, muchas gracias por venir. Somos la Fernández Fierro. ¿Todo bien? No, el próximo tema se llama Brujos y Científicos. Es de un amigo uruguayo nuestro, que se llama Tabaré Cardoso. Y quisiéramos dedicarle a una persona especial que está presente, a José Luis Calachi. El tema es... Se trata de todos los que andan contra la corriente, ¿no? Y él sabe mejor que nadie acá cómo es ir contra la corriente. Así que, ¿querés? Parecen vagabundos, los delirantes
inventados, que son antenas de otros mundos, están viajando en una escoba, lejos del día intransitable, por no morirse en una pieza con su guitarra miserable. Hay otra radio en sus cabezas, lo que los nutre los devora. El tiempo pasa, pisa y pesa, y la ciudad que los ignora. Ellos apuntan y abren fuego entre azucenas y glicinas, pero ella es un soldado ciego que te acribilla en una esquina. Brujos ladrándole a la luna, perros lacos, científicos paganos, pajarracos, al borde del pretil, colgándole a la mil estrella, pateando la basura que dejó la bacanal, corriendo al otro lado de la meta, rompiendo las vitrinas de esta jaula universal, llorando cuando ríe la careta. Bueno, epa. Bueno, muy bien, muchas gracias una vez más. Si quieren podemos tocar algún tango más. Hay uno que se conoce el repertorio y todo. Che, bueno, vamos a hacer ahora un tango que es una especie de Leonor Rigby, que es
está dedicado a, en este caso, a las mujeres. Una chica, bueno, el personaje es una chica muy solitaria que va una y otra vez a la plaza y resulta que es otoño. Les voy a explicar lo que es el otoño. Es una cosa que pasa en las altas latitudes cuando está por se empiezan a cortar los días y empieza a ser cada vez más frío y empiezan las clases y a los árboles se les caen las hojas. Toda una cosa así un tanto melancólica que ustedes podrán captar en este, de acuerdo a su sensibilidad, en este tango que se llama precisamente Otoño. Madrugadas se desangran por la voz, desierta nicotina que naufraga por el dock. Absurdo, psicodélico perdido en el montón. ¿Cuál es en Buenos Aires la basura? Se va con su desprecio en el gargajo del final. Loco en tangos últimos de andar, andar de tango sexy, oxidado de penal. Penar en Buenos Aires por fantasmas que se van. Cruzó dándose paso en el abismo de metal, se sacudió el carajo y encaró el salto mortal. Miró como quien mira en medio el monte su señal. Picó y marcó su rumbo, siempre lejos, más allá. Ya se fue
ya fue, ya fue. Buenas noches, muchas gracias por el calor es importante. La Fernández Fierro no somos solo nosotros, está el Tano, está Demian en el sonido, gracias Paula Rivera, gracias Costa Rica, nos vamos despidiendo. No se puede, no se puede. Ya no, nos están diciendo que ya terminó. No. Parece que ya. Bueno, vamos a hacer una más, dale. Vamos a hacer una canción de amor dedicada a todos y así se pueden ir a, pueden volver a sus hogares con buenos sentimientos. Hacer este tango que es una canción de amor que se llama Demolición. Gritará la violencia, su lenguaje de absurda pasión, su castillo de arena. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla. Niebla en el espejo del corazón. Ahora en más dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, su castillo de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella, vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Signos en el vidrio, respiración. Y ahora en más no habrá margen de error, no habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañana, ni estrellas. Se quebró la esperanza de amor, solo corre tras ella el pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierra. Lluvia como escombros, demolición. Signos en el vidrio, respiración, niebla en el espejo, corazón respira, vidrios en la niebla, signos como lluvia, escombro en el espejo, respirando vidrios, niebla como signos, lluvia como escombros, demolición. ¡Muchas gracias!
Era joda, todavía no nos vamos, falta media hora. Bien, antes de terminar queremos agradecer a todos los técnicos que están trabajando aquí en el escenario, allá en la consola. Todos los muchachos se han portado muy bien con nosotros, muchas gracias. Y les queremos pedir, porque hubo algunos problemitas con la aerolínea, nos cobraron un sobreprecio y por un baño que se atascó en el avión. Así que para poder pagar eso deberíamos vender algunos discos, si ustedes son tan amables. ¿Tenemos discos acá? ¿A dónde están? ¿Escondidos? ¿A dónde están? ¿A dónde están? Pero no mates a nadie, ¿eh? No mate a nadie, maestro. Decide dónde van a estar después. ¿Qué, qué? Al lado de la televisión están los discos, dicen. Así que, bueno... Los vinilos van a salir próximamente. Ahora el mes que viene vamos a grabar un disco que va a ser casi tan bueno como Artaud de Spinetta. Y después lo vamos a editar en vinilo. Bueno, nos vamos. Ahora sí, esto es posta. Vamos a hacer así. Ustedes tienen que participar. Nosotros vamos a hacer dos tangos. Después nos vamos a ir del escenario. Y para alimentar nuestras tristes vidas y nuestros pobres egos, ustedes van a pedir otra hasta que nosotros volvamos y toquemos otro tango. Thank you.
mundo está de muerte, la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero el tripa narco. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice, pegue su tren. El artillero de reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Cartas del mal gastado, corazón vencido, ya va en parda la segunda. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice, pegue su tren. Después de todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Y dice pozo de seguridad, volvió la moda de la celda este verano y dice, pegue su tren. Thank you.
día. Bueno, muy bien. Han sido muy amables ustedes esta noche. No lo vamos a olvidar. Aunque mañana probablemente no nos acordemos de nada. Nos vamos a despedir, vamos a hacer el último tango, ahora sí. Un tema que habla de la mierda que es la vida, esas cosas. Así que bueno, un tema de 34 puñaladas, Astilla. De regreso aquí, hemos disfrutado de la Orquesta Típica Fernández Fierro desde Buenos Aires, Argentina, que nos trajeron esta propuesta muy original, muy particular. Al principio como que no estamos acostumbrados a este tipo de propuestas y bueno, ahí nos decían, ya nos vamos, no, nos quedamos, pero bueno, disfrutamos muchísimo aquí desde la Plaza de la Democracia en este Festival Internacional de las Artes 2017 de esta orquesta argentina que, bueno, le ha dado un matiz diferente al tango clásico de este país del sur. Estamos disfrutando a través de Canal UCR, de SINAR, Canal 13, Radio Nacional y todas nuestras plataformas digitales en este julio movido en el que SINAR ha transmitido y está transmitiendo los Juegos Deportivos Nacionales y este Festival Internacional de las Artes en coproducción con el canal de la Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido, coproduciendo desde medios de servicio público para usted. Ahora vamos a un corte, pero ya casi volvemos con más de esta penúltima noche del Festival Internacional de las Artes 2017.
Estamos de regreso en esta transmisión especial del Festival Internacional de las Artes a través de Canal UCR de SINAR en Canal 13 y Radio Nacional, y me acompañan dos de los chicos aquí de la Orquesta Típica Fernández Fierro, que tienen pues a la gente entusiasmadísima con esta propuesta de tango tan original que nos trajeron, y se pueden presentar para que la gente los conozca. Hola, ¿qué tal? La Fernández Fierro, te presento a la cantante Julieta Lazo, vocalista. Uh-huh. Yo soy bandoneonista, uno de los cuatro bandoneonistas, el ministro. Uh-huh. ¿Qué tal? Hola, bueno, ¿cómo se sintieron? Hola, Canal 13. Si la gente se entusiasmó con nuestra música, estamos muy preocupados por la gente, muy preocupados. Es una propuesta irreverente, ¿ustedes dirían que es una propuesta irreverente la de ustedes? No, con todo respeto es irreverente. Y ustedes dicen que bueno, que es una propuesta sonora violenta, ¿por qué? Sí, con todo respeto, es una propuesta irreverente, es violenta. Estos son tiempos difíciles, hay que ser violento, no lo tomen así, ¿no? En el escenario solamente, no en las casas. Bueno, y vi que hicieron bastantes bromas, nosotros decíamos, ¿será que ya termina el concierto? ¿Será que sigue? ¿Cómo sintieron el ambiente y la reacción de la gente también? No, la verdad es que estuvo re bueno. No habíamos venido nunca acá y nos sorprendió que la gente nos espere así o que le haya gustado los temas. Pensamos que era como más que le gustaban más las cosas alegres acá en el calor. Hay algo calor. Que me sorprendió, que es que la gente los quiera, ¿no? eso es lo que te dicen. Y en Buenos Aires también los quieren. Bueno, ustedes chicos, además de crear su música y de presentarse, bueno, trabajan de manera cooperativa, producen sus propios discos y tienen un club, tocan dos veces a la semana. ¿Cómo se trabaja todo ese montón de cosas que hacen? Y hacemos un montón de cosas. No es fácil sobrevivir en esta época. Pero bueno, realmente sí, tenemos un lugar. Cuando vayan a conocer Buenos Aires, a conocer las playas de la ciudad de Buenos Aires, vengan y conozcan el CAF en el Abasto. Uh-huh. Tenemos el CAF, es Club Atlético Fernández Fierro, nuestro club. Uh-huh. Hicimos un lugar donde existe toda la escena del tango, como esta que escucharon hoy, que no es una escena tradicional, digamos, que no tiene una nostalgia sobre el tango que ya pasó, sino que estamos viendo el tango del futuro como una música y como una forma de contar lo que pasa hoy en esta ciudad tan hermosa que es Buenos Aires. ¿Y que ustedes? Es donde habitamos. Estoy hablando de Buenos Aires. Y ustedes también, además, han logrado meterse en espacios en donde estaba vetado el tango, ¿verdad? En festivales de música o en clubes en los que normalmente no se escuchaba tango, y con la propuesta de ustedes, pues, se han hecho espacio en esos lugares. Sí, básicamente el tango, cuando la orquesta arrancó, no tenía espacios, así uh-huh. que había que buscarlos violentamente, uh-huh. y los fuimos encontrando, y
y encontramos que eran espacios que estaban fuera del tango. Uh-huh. Estaban más cerca del world music o del rock. Esperamos y, que vuelva rápido. Y nada, esperamos volver acá, estuvo re lindo. ¿Y qué proyectos tienen, verdad? Porque bueno, ya llevan desde el 2002 varios discos que han sacado y que esperan ahorita. Mira, ahora justamente volvemos. Nosotros nos vamos a quedar una semana acá en la playa, en Cocles. La orquesta uh-huh. vuelve mañana. Vamos a ir por ahí, Puerto Viejo, vamos a ver de qué uh-huh. se trata el Caribe. Y van a buscar inspiración aquí en Costa Rica. Ya vamos a escribir algunas canciones, creo yo. Nos vamos a inspirar. y realmente vamos a grabar el disco ahora en mediados de agosto. Uh-huh. Calculamos que termina, no sé, en noviembre, ya estará hecho, fabricado. Una uh-huh. pena que no llegamos a traerlo acá, pero trajimos otro disco que ahora te vamos a dejar unos de regalo. Ah, pura vida, vea qué bueno, nos salimos regalados. Y cuéntenos también, cómo se fueron uniendo, porque ustedes son bastantes músicos, ¿verdad? En esta orquesta típica Fernández Fierro, ¿cómo se fueron encontrando y poniéndose de acuerdo para generar esta propuesta? La verdad es que somos 13 músicos, más el sonidista, el iluminador. Si te tuviese que contar cómo nosotros nos fuimos uniendo, la historia es muy larga porque fue hace 15 años. Entonces, ha pasado mucha agua debajo del puente. Quizás el ministro podría contarte más de cómo nos fuimos uniendo, pero todo empezó en Buenos Aires, no, en provincia, en Avellaneda. Y nada, y la historia es muy larga. ¿Y fue pasando así de a poco? Ustedes dijeron, bueno, varios tenemos este proyecto y lo vamos a llevar a flote. ¿Y fueron trayendo la demás gente o todos se fueron como...? Sí, no, primero estuvo el proyecto y es como tienen que ser las cosas. Uh-huh. Primero hay que tener la idea bien clara, hay que seguir atrás de esa idea, hay que luchar contra todo, contra viento y marea, como dicen, y llegar hasta algún objetivo, que en este caso nuestro objetivo fue llegar a la playa de Costa Rica. Bueno, para cerrar, chicos, un mensaje para la gente que disfrutó y que les aplaudió aquí en la Plaza de la Democracia, ¿y dónde los encuentran? Quiero decir una cosa, agradecemos mucho el calor del público en Costa Rica. El calor es algo muy importante, el calor no se compra con American Express, no se compra con nada. Gracias por el público, por el calor de Costa Rica, queremos volver, hasta luego. Y así con los chicos de la Orquesta Típica Fernández Fierro, vamos a un corte y ya volvemos con más de este Festival Internacional de las Artes 2017. Excelente, chicos, gracias. We'll be right back.
Estamos de regreso y qué gusto poder llevarle todas las emociones del Festival Internacional de las Artes 2017 a través de los medios de servicio público de este país, Canal UCR, SINAR, Canal 13 y Radio Nacional, así como todo el equipo de las plataformas digitales, llevándole el minuto a minuto de todo lo que vivimos aquí, desde la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército y desde las diferentes sedes de este Festival Internacional de las Artes. Mañana tenemos la gran clausura y esperamos que usted nos acompañe también a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener, imagínense, Elkin Robinson desde Colombia con Calypso para terminar meneándonos también en esta transmisión del Festival Internacional de las Artes. Después vamos a tener a Sonámbulo Psicotropical para también seguir disfrutando de la fiesta aquí con ritmos muy nuestros pero fusionados para menearse bastante también. Y luego vamos a tener un espectáculo increíble con el Teatro Acción de Alemania, Ginkgo Antagon, que promete sorprendernos montones. Y si ustedes tal vez habrán notado que la Avenida Segunda estuvo cerrada hoy, pues un despliegue técnico impresionante es para tenerle preparado todo para que mañana usted disfrute de este espléndido espectáculo que promete ser genial. Mucha gente disfrutó en la inauguración del circo belga con las bicicletas que vimos en el aire y demás, pues mañana también vamos a tener un espectáculo que va a estar sorprendente, así que usted no dude en venirse para acá, para la Plaza de la Democracia, mañana a partir de las 4 de la tarde, y si no, nosotros le llevamos todos los detalles a través de Canal UCR, de SINAR Canal 13 y de Radio Nacional, así como en Facebook, en Instagram, en Twitter. Todos los detalles se los llevamos para que usted no vaya a dejar de disfrutar de esto. Y recuerde, con el hashtag Julio Movido, usted es parte también de esta transmisión y podría estar mañana en el video de cierre con los créditos. Suba su video, suba su fotografía con el hashtag Julio Movido y así véase también usted en las pantallas de Canal UCR y de Canal 13. Y bueno, hoy disfrutamos de la Orquesta Típica Fernández Fierro cerrando esta penúltima noche. Y bueno, les chismeamos que nos contaron que van para Playa Cocles, así que si les gustó el tango irreverente que ellos nos presentaron, de repente se los cruza por ahí en la playa. Así que también está esa opción si está pensando irse de vacaciones. Entonces les recordamos mañana a partir de las 4 de la tarde todas las emociones del Festival Internacional de las Artes. Usted las vive también por Canal UCR y Canal 13. Les agradecemos a todos los que nos han hecho sus comentarios en redes sociales. Nos motivan montones a trabajar, a todo el equipo que está detrás de cámara, que quizá usted no ve, pero un montón de gente ha trabajado para llevarle todo una transmisión de calidad. La gente de redes sociales, camarógrafos, técnicos en escenografía, bueno, un verdadero despliegue, un gran esfuerzo de las dos televisoras públicas de este país para que usted disfrute en este Festival Internacional de las Artes, 15ª edición del festival, como hemos disfrutado y con diferentes grupos. Y también tenemos preparado una información para que usted, si tiene duda, no vaya a se convenza de una vez de disfrutar también mañana de la clausura. Así que vamos a ver esta información. Este domingo 9 de julio será la clausura del Festival Internacional de las Artes a partir de las 4 de la tarde. Así como lo oye, el Festival Internacional de las Artes entra en su recta final, cargado de diferentes presentaciones, entre ellas un espectáculo denominado Ginkgo, una presentación del Theater Action Aragón de Alemania. Las actividades iniciarán a las 4 de la tarde y se esperan más de 15.000 personas para dicha clausura. Entre las actividades tendremos a Elkin Robinson, variedades circenses, impasto al público, cafetal con luces, sonámbulo y Queens of Reggae. Para la actividad se tendrá un operativo de seguridad con cierre de filtros y desde el sábado a partir de las 6 de la noche se hará un cierre de la Avenida Segunda hasta el lunes, que abrirá a las 5 de la mañana. El objetivo de este cierre es que los visitantes puedan disfrutar con más tranquilidad del evento. Para esta clausura el domingo a partir de las 4 de la tarde tenemos un programa bastante variado. Quiero invitar a la gente a que venga tranquila, a que venga dispuesta a disfrutar, porque no solamente se va a disfrutar en familia, sino tenemos dos grandes conciertos a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de la Democracia. Para poder hacer posible la clausura, también vamos a hacer un cierre a partir del sábado a las 6 de la mañana hasta el domingo a las 5 de la mañana sobre la Avenida Segunda. Ese cierre es para poner al grupo Antagon de Alemania.
El programa sería de la siguiente manera: a las 4 de la tarde tenemos a Elkin Robinson de Colombia, que es un grupo de calipso, y tenemos después a Costa Rica con el grupo Sonámbulo Psicotropical. A las 6 de la tarde se estaría presentando, y a las 7:15 tenemos las palabras de agradecimiento de la señora ministra y diversos jerarcas que van a estar compartiendo con nosotros, para que a las 8 en punto demos inicio al espectáculo Jingo del grupo Antagon de Alemania. Ellos ya están en el país y nos estamos preparando para recibirlos y para cerrar de esta manera un festival que ha sido totalmente acogido por la población costarricense y por los artistas internacionales que nos han visitado. Y lo que usted ha disfrutado a través de la pantalla de Canal UCR, de Sinar Canal 13 o escuchando Radio Nacional, no solo lo disfrutamos los costarricenses o los extranjeros que están aquí en nuestro país, sino que también se lo hemos querido contar a gente de todo Iberoamérica, porque la proyección del Festival Internacional de las Artes es grandísima y hemos enviado información, un resumen de lo que ha disfrutado toda la gente aquí en el Festival Internacional de las Artes, para que también se enteren a través de las televisoras de educativas y culturales de todo Iberoamérica. Hemos enviado información a toda esta red de televisoras, así que muchísima gente también ha podido enterarse de lo que nosotros tenemos el privilegio de vivir aquí en Costa Rica. Así que hemos preparado este resumen con las principales emociones, los principales acontecimientos de este festival, y si usted se ha perdido por ahí de las transmisiones que hemos venido haciendo en estos días del festival, pues también disfrute de este resumen. En Costa Rica, el Festival Internacional de las Artes 2017 avanza a todo motor. Música, teatro, danza, literatura, artesanías y un sinfín de expresiones artísticas y culturales tomaron la capital josefina. ¡Bienvenidos al FIA! Los más pequeños de la casa tienen su propio espacio denominado Ciudad Infantil, donde el arte está diseñado y adaptado a la fantasía y el lenguaje de los más chicos. Pero FIA no solo son espectáculos en tarimas y salas. Las calles también han sido tomadas por bufones, mimos, mascaradas, músicos de fanfarria, que marcan una maravillosa diferencia en la rutina diaria de la capital tica, San José. En la Biblioteca Nacional se da lectura a lo mejor de la prosa costarricense en voz de sus creadores. En el Parque Nacional se expone lo mejor de la artesanía y el diseño costarricense. Una curaduría seleccionó a 126 expositores que en muchos casos cuentan con proyectos de reciclaje y producción sostenible. Por una semana, la capital costarricense se engalana como la sede del arte y la cultura iberoamericana. Estamos de regreso y qué dicha que usted nos ha acompañado. Su sintonía es muy importante para nosotros y nos motiva a hacer un trabajo de calidad para llevarle todo el arte y la cultura del Festival Internacional de las Artes 2017 con los equipos de Canal UCR y del CINAR. Qué dicha que usted nos escribe en las redes sociales, nos motiva un montón a hacer nuestro trabajo con muchísimas ganas y muy contentos de que ustedes lo disfruten y lo valoren. Y pues todos los comentarios de Facebook, de Twitter, en Instagram, de verdad, de corazón, nos motivan muchísimo a trabajar con mucha alegría en este julio movido en el CINAR, no solo los Juegos Deportivos Nacionales, sino el Festival Internacional de las Artes y en el canal de la Universidad de Costa Rica. Estamos contentísimos de poder trabajar para usted, para servirle, como somos los medios de servicio público, y mañana tenemos muchas emociones más, así que le esperamos a partir de las 4 de la tarde con el espectacular el espectáculo de cierre, ¿verdad? Que va a ser increíble, que va a tener de todo para los que quieren seguir bailando, y después un espectáculo de
circense, que bueno, nos tiene a todos a la expectativa. Aquí ya está cerrada la avenida Segunda para que todo esté listo mañana y podamos disfrutar. Les recuerdo, a partir de las 4 de la tarde vamos a disfrutar de Elkin Robinson desde Colombia con Calypso, luego Sonámbulo Psicotropical de aquí de Costa Rica para seguirnos meneando, y después el Teatro en Acción de Alemania, Ginkgo Antagon. Muy variada esta noche de cierre va a estar, así como ha venido dando este Festival Internacional de las Artes en sus 14 sedes, en kilómetro y medio de San José, cómo hemos reunido artistas de todo el mundo, cómo hemos disfrutado aquí desde la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, y por supuesto, con su compañía se pasa muchísimo mejor. Así que le invitamos también el hashtag Julio Movido para que mañana aparezca usted en el video de cierre de los créditos, donde todas las fotos y videos que usted ha subido se van a compilar, porque usted es parte de esta producción. Así que ojalá que esté utilizando el hashtag Julio Movido y que siga mañana también las transmisiones de Canal UCR, Sinar Canal 13, de Radio Nacional y de todas nuestras plataformas digitales. Le saludo a María Fernanda Jiménez, que le ha acompañado en esta transmisión con un equipo grandísimo, equipazo de compañeros y compañeras para llevarle esta transmisión de calidad. Esperamos que usted disfrute como nosotros de estos espectáculos que hemos vivido, de todos los géneros musicales, de teatro, de circo, todo lo que ofrece el Festival Internacional de las Artes en su 15ª edición, que es un escenario para las bandas nacionales, para que disfruten, pero también para recibir artistas internacionales como los que hemos disfrutado hoy. Muchas gracias por su compañía, le esperamos mañana a partir de las 4. Buenas noches. (Risa)